¿Qué está pasando? Adriana, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Saludos hasta allá desde Houston, las oficinas de Central acá en Houston, Texas. Pues sí, Pedro, lo que está pasando y el tema más importante es, sin duda, en materia de política internacional, pues la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden. Conocimos solo parte de esta plática porque hubo una reunión que sí se presentó en los medios y otra que fue privada. El hecho es que finalmente se da esta reunión, Pedro, bilateral entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Y sí, lo dijo Biden, no es casualidad que sea el presidente de México el segundo mandatario mundial con el que se reúne. El primero, sabemos y lo reportamos aquí, fue hace una semana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reunión a la que dijimos también aquí en su momento, Andrés Manuel no fue invitado. Ahora se da esta con su vecino del sur y dice que no es casualidad, dice esto Joe Biden, porque la relación con México es esencial y todo lo que hagan de un lado, pues repercute del otro lado. Así es que Biden guardó ahora sí cualquier resentimiento que pudiera tener con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque sí los hay, ¿no? Hay que acordarnos que el presidente de México fue uno de los tres líderes que se negó a reconocer con oportunidad la victoria de Joe Biden. Y también, aquí lo comentábamos, se prestó a ser parte de la campaña de Donald Trump, voluntaria o involuntariamente, acabó en un spot de campaña de Donald Trump. Así es que eso queda de lado, se da esta reunión muy cordial, como dicen, y así la relación pues ha sido y empezó siendo tensa en esta situación. Pero la historia, digamos, también ha sido complicada para los dos países, y así lo dijo Joe Biden. Lo dijo claro cuando empezó esta reunión. Dice, no siempre fuimos los mejores vecinos, es lo que dice Joe Biden, y AMLO también se refirió a la historia, también lo hizo. A lo mejor no escogió la mejor cita, que por cierto suelta y después modifica un poco. Así fue como lo dijo. Decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Todos quieren alcanzar, tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios. Oye, y las caras del equipo de trabajo de Biden, y se le salían los ojos. Pero miren, estas citas, como la que pobremente hizo el presidente de México, nos hablan de los atavismos que todavía ligan a gente como el pobre del presidente López Obrador. Pero en fin, ya ni llorar es bueno. ¿Qué más, sí, mi querida? Bueno, el tema de las vacunas también se tocó, Pedro. Los dos estuvieron de acuerdo en trabajar juntos en todo, excepto en el tema de las vacunas, porque Estados Unidos ya dijo que pues no va a dar sus dosis hasta que acabe de vacunar a todos de este lado de la frontera, que son sus ciudadanos. Pero para evitar este momento incómodo, pues antes sí, la secretaria de prensa, Jen Psaki, lo dijo a respuesta de uno de los reporteros cuando le preguntaba si estaría dispuesto Joe Biden a considerar esta petición del presidente. Y bueno, lo decía así ayer Jen Psaki. President of Mexico meets with President Biden a little bit later today. He is expected to ask if President Biden would consider sharing part of the U.S. coronavirus vaccine supply with his country. Is this something that President Biden is considering? No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. That is our focus. Sí. Bueno, le hace la pregunta que si se comparecería ante la pregunta que le haría López Obrador al presidente Biden sobre si podría estar dispuesto a compartir las vacunas que se distribuyen en los Estados Unidos con México. Y dice, no, eso no. Él ha sido muy claro y dice Biden, la prioridad es vacunar a todo American, es decir, a todo aquel habitante de los Estados Unidos. Y después, bueno, después estaríamos muy contentos de hablar, por ejemplo, de la vacunación de nuestros vecinos. Y con ello, pues no solamente concentra el favor potencial hacia el futuro, hacia México, sino también hacia Canadá. Sí, igual para arriba. Vale la pena recuperar los números aquí. En Estados Unidos hasta ahora se han vacunado, Pedro, 50 millones de personas
comparados con los 2.5 millones que se han vacunado en México. 50 contra 2.5 millones. Y hace unas semanas ya se tenían aquí en los Estados Unidos 600 millones de dosis para vacunar a 300 millones, porque son dos dosis, como sabemos, casi toda la población. Y con la aprobación reciente de la de Johnson & Johnson, pues ya tendrían más capacidad. De hecho, se anuncia que esta semana seguramente llegarán estas vacunas de Johnson & Johnson aquí a Texas, es lo último que se tiene por acá. Y bueno, el tema de la Guadalupana también fue interesante, Pedro. El que sí está más cerca de la Guadalupana, pues es Joe Biden, más que Andrés Manuel, a lo mejor, irónicamente, ¿no? Porque así vino el momento de romper el hielo, cuando Biden comentó que tiene una medalla de la Guadalupana, que era de Bo, su hijo, y que, por cierto, murió. Aquí hay que acordarnos que Biden es el segundo presidente de los Estados Unidos católico. El primero, pues, fue Kennedy, y desde entonces no se había tenido ninguno, y de todos los presidentes que ha habido en Estados Unidos, solamente dos, uno de ellos es Joe Biden, es católico. De hecho, la toma de protesta, recordarán, la hizo con una Biblia que decía que era familiar, enorme Biblia, y con esa hace la toma de protesta. Y por cierto, siendo vicepresidente en el 2012, y hay fotografías que dan cuenta, visitó la Basílica de Guadalupe, dijo que quedó maravillado ante todo esto, y en ese momento dijo que estaría dispuesto a regresar a México solamente para ir a visitar otra vez la Basílica de Guadalupe. Es algo que le gustó mucho. Así es que si después de la pandemia, en algún momento que vaya Joe Biden a México, si es que se da alguna visita presencial en algún momento, seguramente visitará la Basílica de Guadalupe, Pedro. Sí. Ya el presidente del Observador fue cuestionado sobre si habría próximamente, hoy por la mañana se lo dijeron, una visita presencial. Dice, estamos invitando recíprocamente, es decir, yo ya invité a Biden y Biden ya me invitó a mí. De hecho, habrá próximamente una reunión que tratará el tema climático en Estados Unidos, a la que todavía no hay la seguridad que vaya el presidente López Obrador, y menos después de la ley de la industria eléctrica. Pero pues sí lo dijo muy claro Biden, ¿no? No sé si vaya a Palacio Nacional, pero sí iré a la Basílica. Eso sí. Pues yo recuerdo, fíjate, el primer token así de relación entre Trump y López Obrador fue un bat, ¿se acuerdan? Un bat de béisbol. Sí. Y contra un rosario, pues sí está medio emblemática la diferencia entre Donald Trump, troglodita, y López Obrador, beisbolero, con su bat, y el rosario de Biden se me hace así como el agua y el aceite de salida, más bien. Qué irónico, Pedro, porque uno es el conservador y otro es el liberal, entonces sí es una ironía, ¿no? El hecho es que nada más para finalizar, Pedro, la reunión aquí en Estados Unidos no fue gran noticia, simplemente buscando en los medios, pues no fue algo que se estipulara grandemente. Solamente el Washington Post escribe un artículo que titula Biden se reúne con el presidente de México mientras crece la tensión para encontrar una política migratoria. Sí vale la pena decir rápidamente cómo están las cosas aquí en materia de migración en los Estados Unidos, porque Biden está enfrentando presiones internas. Por un lado, los más progresistas de su partido están criticando el hecho de que tenga centros de detención, por decirlo así, de niños migrantes que están cruzando a un ritmo de 200 diarios por la frontera de Estados Unidos, niños sin compañía, por un lado. Y por otro lado, pues está la crítica que le hace el Partido Republicano desde el punto de vista de que está abriendo la frontera y de que paró el muro de contención. Así es que, bueno, el muro de Biden, el muro de Donald Trump. Así es que así está la situación aquí frente a una negociación de política migratoria con México, Pedro. Sí, se tendrá que ir aligerando el asunto. Y como lo dice Mayorkas, ¿no? No pedimos que no vengan. Pedimos que no vengan en este momento. Y esto es una forma de hacerla suave. Gracias, como siempre, Adriana. Gracias y buenos días.